Hola amigas y amigos de Charlie News, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta una nueva edición de Entrevistas Knockout. Hoy tenemos un gran invitado con el cual vamos a charlar, al cual me genera siempre mucha intriga, mucha conocer su historia. Digamos, uno lo buscaba o por lo menos lo veía pelear y siempre decía, con él tengo que hablar. Así que bueno, vamos a comunicarnos. Y vamos cerrando, por supuesto, que nada más y menos con Luis Alberto López, el Venado López, que se prepara para una gran pelea el próximo 10 de diciembre en Inglaterra, en Leeds, donde va a enfrentar a Josh Warrington, este boxeador inglés que es el campeón del mundo, que tuvo una gran batalla con otro mexicano, con el Bronco Lara. Tuvo dos peleas, una la perdió, la otra la empató, y después venció a Kiko Martínez, el gran boxeador español, para finalmente poder coronarse campeón de la Federación Internacional de Boxeo, como decimos, en la categoría pluma. Por eso, ahora va a tener la oportunidad, le da la chance a nada más y nada menos que a Venado López, boxeador que viene totalmente en ascenso, que tiene una gran carrera, que tuvo muy buenas peleas, que ya conoce lo que es pelear de visitante y sobre todo en Inglaterra, y ganar. Así que por lo tanto, bueno, nos vamos a comunicar con él con la intención de conocer un poco más su historia. Conocer precisamente todo cómo se prepara para esta gran pelea y bueno, saber un poquito más, como siempre decimos, para poder, cuando uno va a llevar el relato o el comentario de las peleas, tener más argumentos para estar basándose en lo que dice. Así que bueno, vamos ahora a tratar de comunicarnos ya con el Venado, a ver si tenemos la chance ahora ya de mandarle la invitación. Ahí está, así que bueno, vamos a esperar que nos conteste. Mientras tanto, nos vamos comunicando con. Vamos abriendo una página de internet, algunas cuestiones que queremos saber, tener a mano para poder charlar con el Venado. Así que por eso miro hacia el costado en algún momento. A ver, a ver. Ahí estamos. Bueno, ahí está. Hola Venado, ahí se conectó. Te estoy enviando la invitación para que podamos charlar, como habíamos hablado hoy más temprano y en estos días, que nos veníamos comunicando ya cuando teníamos ahí el rumor de que se iba a dar esta pelea. Así que vamos a ver entonces ahora en cuanto el Venado ya nos pueda responder. Mientras tanto, bueno, estábamos aquí buscando otro tipo de información acá. A ver si. Muy bien. Ahí estamos. Así que bueno, Venado, te estamos esperando. Cuando quieras y puedas, ya te vuelvo a enviar la invitación. Solamente tenés que aceptarla. Así podemos comenzar a dialogar, conocer un poquito, bueno, lo que ya veníamos charlando en estos días previos para tener precisamente toda la información. Aquí finalmente estoy pudiendo conectarme a las otras páginas. Ahí está, a ver, ahora sí. Esperemos que funcione internet, por supuesto. Y ahí estamos, ¿eh? Ya nos vamos poniendo al día. Así que bueno, ahí Venado, acepté tu invitación. Estamos esperando simplemente que nos funcione la aplicación. Ahora sí. Hola Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, para vos, buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación, por conectarte para poder dialogar. La intención era, como cuando te escribí la primera vez, era charlar por lo que viene, que es un momento, imagino, importante de tu carrera, pero por supuesto también para conocer tu historia, saber un poco más de quién es el Venado López, porque esto es lo que hacemos aquí en este espacio, donde bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos boxeadores mexicanos y distintas partes del mundo. Ha pasado por acá uno de los grandes nombres de hoy, que es el Pitbull Cruz, ¿sí? Así que bueno, con el Pitbull hemos charlado antes de su pelea con Gervonta, antes de que fuera famoso. Así que bueno, en este caso, Luis, bueno, mi intención era precisamente, como estaba diciendo, poder hablar con vos directamente, porque bueno, sos un boxeador
hasta aquí, con una gran trayectoria, con lo que se espera que el futuro sea mucho más grande, y que bueno, siempre uno tiene, que te ha visto pelear, tenía la ganas de saber cómo vive un boxeador como vos y qué es lo que le pasa cuando está arriba del ring, así que bueno, esa era un poco la intención de conocerte. Así que bueno, gracias nuevamente, y te empiezo a De nada. preguntar, Venado, directamente, por la próxima pelea, por el 10 de diciembre, se hizo oficial ya finalmente, y vas a volver a pelear en Inglaterra, ya lo hiciste anteriormente, antes fue en Londres, ahora será en la ciudad de Leeds, y bueno, nada, imagino que también, o sea, tiene un condimento especial porque es por un título del mundo, algo que seguramente venías esperando desde hace tiempo. Sí, claro, la verdad que hemos estado trabajando, no, esto no se gana de la noche a la mañana, ¿no? Venimos trabajando desde hace tiempo picando piedra, dijera Pitbull Cruz también, esto nadie lo regala, sino se trabaja, ¿no? Entonces, pues preparándonos como siempre, estando listos en el gimnasio, y pues gracias a Dios se nos dio la oportunidad por el título del mundo, que es el sueño de todo boxeador, ¿no? Es el sueño de todo boxeador llegar a disputar el título mundial y más que nada ganarlo, ¿no? Entonces, pues nos tocó hoy esta pelea de título del mundo, vamos, volvemos a Londres y pues ahora sí que vamos directos a su casa, ¿no? En Leeds. Totalmente. Y Luis, es una división en la cual, o sea, ya hay campeones mexicanos porque está el Vaquero Navarrete, está Rey Vargas, y está Leo Santa Cruz. Y, o sea, una división prácticamente dominada por mexicanos e ingleses, porque está Warrington, está Lee Wood por el otro lado, pero es como un duelo directo entre México e Inglaterra, que de los cuales ya, por supuesto, ha habido historia, ¿no? Pero digo, me parece que es una gran división donde además la acción está a flor de piel en cada pelea. Sí, así es, nos tocó, ya sabemos cómo son los ingleses, son un poco peleadores sucios, ¿no? Tienen su manera de pelear, pero pues como te digo, hay que trabajar en todo, ¿no? Sabemos que Warrington es un peleador que le gusta meter mucho la cabeza, entonces hay que trabajar también sobre eso arriba del ring. Entonces tenemos que prepararnos bien, conscientemente lo que vamos a hacer, inteligente también, ¿no? Porque un choque puede ir a pararnos la oportunidad de título del mundo. Ya vimos, ya ves la pelea con Bronco Lara. Creo que solo duró 2 rounds, ¿no? Algo así. Entonces, Claro. hay que trabajar duro para que no pase eso esa noche, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, mira, me anticipo en parte por algo que vos mencionabas recién, que es el hecho de que cómo pelea Warrington, cómo mete la cabeza, que es un boxeador medio sucio. Y en unas cuestiones, yo siempre pregunto con todos aquellos que tengo la oportunidad de hablar, cuáles son los rivales los cuales de alguna manera intentaron hacer alguna chicana, algo distinto para sacarte de ritmo, de foco, de pelea, y siempre viste que eso suele ocurrir en los momentos previos a la pelea, cuando se presentan, en el cara a cara y demás. Pero uno no está en el ringside todo el tiempo, y quiero preguntarte por si te ha pasado arriba del ring, digo, ¿con quién te enfrentaste que te haya por ahí hablado al oído, o que te dijo algo, o que hizo algo distinto para sacarte un poco de ritmo de pelea? Fíjate que la verdad me ha tocado enfrentar muchos peleadores bocones, ya ves ahí, pues ahora que hemos platicado, me han tocado peleadores que me han querido sacar de ritmo, como Andy Vences, Guy Flores, bastante Sí. peleadores, ¿no? Entonces, dicen mil cosas, pero como te digo, hay que trabajar psicológicamente arriba del ring, eso nada afecta, ¿no? Porque eso te puede desbalancear y te puede costar arriba del ring la oportunidad de salir victorioso. Entonces, yo siempre tranquilo, hago mi trabajo, sé lo que trabajé en el gimnasio, hay que ser cautelosos, tranquilos, porque es mejor trabajar calmado que trabajar enojado, ¿no? Porque sabemos que no entran bien los golpes, no trabajas bien arriba del ring enojado, entonces, como te digo, que hay que trabajar calmados, hay que trabajar relajados, hay que saber lo que se tiene que hacer arriba del ring, antes en el campamento, y no dejarte llevar por esas cosas, ¿no? Porque sabemos que esa clase de cosas influyen mucho arriba del ring. Exactamente, exactamente. Bueno, y te quiero preguntar, Luis, aprovechando esto que vos contás, ¿en qué momento estás ahora de la preparación? ¿Es diferente la preparación para esta pelea de otras para las cuales te tocó tener un tiempo más o menos, no sé, estamos a fines de septiembre, calculamos 2 meses y un poquito más, ¿no? Fechas desde el 10 de diciembre.
Digo, ¿es una preparación larga? ¿Es una preparación medianamente normal? ¿Y cómo te venís preparando en este momento para esa pelea? No, aquí seguimos trabajando en el gimnasio, gracias a Dios. Seguimos trabajando, seguimos haciendo sparring. Sabemos que este campamento tenemos que llegar muy fuertes, tenemos que dar el peso más que nada, porque allá hace demasiado frío. Yo creo que la vez que fui para allá, yo no sudaba, estaba demasiado helado. La verdad que es un clima que nunca había experimentado. Nos costó mucho, la verdad, nos adaptamos, siendo sincero, nos costó bastante. Pero gracias a Claro. Dios, como bien preparado, pues yo creo que se dio la victoria, ¿no? Sabemos del poder que llevamos, sabemos del trabajo y pues yo creo que todos se dieron cuenta esa noche quién iba bien preparado, ¿no? Bien, sí, seguro. Y Verano, ¿cuál sería más o menos el plan que tendrías respecto de llegar a Inglaterra? Digo, ¿es con mucha anticipación? ¿Lo haces una semana antes, unos días antes? Básicamente por esto que vos contás recién, que en diciembre es el invierno en el hemisferio norte. Y por lo tanto, o sea, en Inglaterra se siente bastante muy distinto del clima en México. ¿Qué es lo que te queda por delante? Sí, no, estamos trabajando aquí para llegar en peso allá, primeramente Dios, antes de los 15 días, yo creo que vamos a agarrar unos 15 días allá, pues para adaptarnos, tratar de adaptarnos, porque como te digo, la vez que fuimos fue muy difícil, la verdad. Queríamos, la otra vez creo que fueron como 8 días. Ajá. Esta vez queremos agarrar, yo creo que unos 15 días para poder adaptarnos, tratar de llegar lo mejor posible preparados, como te digo, llegar en peso. Y pues tratar de descansar, porque recuerda que aquí cuando es de día ya es de noche, entonces eso es un horario Claro. totalmente volteado, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí influye mucho, pues. Tienes que acostumbrarte por la diferencia horaria. Así Exactamente. es. ¿Y en qué momento de tu carrera te toca esta pelea, Alvarado? ¿En qué momento vos crees que, digo, pues, vamos a contar después un poquito cuál es el camino que estuviste haciendo para llegar a esta oportunidad? Pero digo, vos particularmente, ¿en qué momento pensás que te llegas? ¿En un buen momento? ¿Estás preparado para esto? ¿Te sorprendió? Yo creo que me llegó el momento que tiene que haber llegado, ¿no? Yo creo que gracias a Dios, contando trabajo, las oportunidades han llegado como se han tomado, siempre hay que estar trabajando en el gimnasio, por eso cuando te das oportunidades, como te digo, llegan en su mejor momento. Hemos tenido nuestros tropiezos, claro que sí, pero hemos aprendido bastante. Yo creo que nos llegó un momento muy adecuado. Yo creo que estamos en, pues, en el prime, ¿no? En el momento más adecuado y yo creo que hay que aprovechar este momento. Como te Bien. digo, yo creo que en mejor forma no pudo haber llegado esta oportunidad. Solo queda trabajar bien, no cometer errores y llegar lo mejor posible a la pelea. Bien, y por supuesto, hablando de boxeadores por ahí como Warrington y como en tu caso también, por supuesto, ¿no? Digo, uno ya se conoce con su rival, pero digamos, hay una especie de trabajo que haces con tu entrenador, con tu cuerpo, con la gente que te acompaña, mirando un poco más que cómo pelea Warrington. Para prepararte para tu pelea, o eso es una parte que precisamente por el conocimiento que hay de ambos, solamente te enfocás en la preparación, en como vos contabas recién, en llegar bien en peso, en estar bien físicamente. No, claro. En todo momento nos preparamos para eso, ¿no? Estar bien físicamente, mentalmente, en todo momento. Y pues con los entrenadores trabajar, ¿no? Claro que sí, siempre lo estamos trabajando. Saber cómo se mueve, qué son los golpes que tira, cuándo mete la cabeza, cuándo sale, cuándo entra. Entonces yo creo que hay que ver cada error, ¿no? Y cada momento en lo que, como los futbolistas, ¿no? Practican antes de su Claro. partido, qué es lo que van a hacer. Entonces yo creo que es lo mismo, ¿no? Hay que saber una buena estrategia. Porque así ir nomás sin plan, yo creo que sería meterse la boca del lobo. Entonces yo creo que sería un excelente plan, trabajar en todo momento y pues tratar de ser que no meta su cabeza, como te digo, porque puede arruinar la noche, ¿no? Entonces hay que trabajar inteligentemente y pues obviamente trabajarlo con los entrenadores aquí, ¿no? Yo sé que es muy difícil por ahí pensar en la victoria directamente yendo al knockout, ¿no? Digo, o sea, seguramente que te preparás para eso, tu estilo de pelea suele apuntar ese tipo de situación a terminarla antes del límite, pero digo, o sea, ir a pelear afuera, ir a pelear a Inglaterra u otro lugar que por ahí no sea México o por ahí que no sea de repente también Estados Unidos por la cercanía que hay entre un país y otro, pero ir a pelear Inglaterra, ¿implica que tengas que ganar por nocaut? ¿O digamos, vos creés que se puede hacer una pelea que si no llega y vos estuviste mejor, también tendrías la posibilidad?
de ganarla, digo, básicamente por los jueces, ¿no? Que eso es siempre material de discusión. Sí, así es, sabemos que va a ser muy difícil. Todos sabemos que el boxeo y en sus países son muy localistas, entonces yo creo que tenemos que ir y hacer nuestro trabajo. Sabemos que tenemos que acabar esa pelea antes de los 12 rounds, porque si lo dejamos a los jueces, puede pasar lo que hemos visto en muchas peleas, ¿no? Claro. Las pueden robar lo que sea, localistas. Entonces, lo más probable que tengamos que trabajar aquí muy fuertemente es en la pegada, y sabemos que se tiene que ir esa pelea rápido, ¿no? Aunque sea en el 8, 10, 11, aunque sea en el 12, pero esa pelea se tiene que acabar por nocaut. Vamos a trabajar mucho por eso y esperemos que primeramente Dios pase así, ¿no? Totalmente, totalmente, Venado. Bueno, vamos a decirle a la gente que tenés de las 26 victorias, 15 por la vía rápida, lo cual lo hace un buen porcentaje. Y bueno, estaba justamente, antes de conectarnos, estaba repasando un poquito algunas de las peleas que vos has hecho anteriormente. Y por eso te preguntaba un poco, ¿no? Como tu estilo, que es fiel al estilo mexicano, ¿no? Digo, uno lo conoce, y digo, esto te da también, digamos, otra. ¿Vos crees que ese tipo, este estilo te lleva a tener también la oportunidad de pelear con Warrington por un título del mundo? Porque digo, hiciste grandes peleas con Menzies, cuando fuiste a Inglaterra y fuiste a pelear con Lowe, la primera mano que metes es un gancho que lo tira el tipo. O sea, creo que no sé si vos también te esperabas que la primera mano, porque no habías ni siquiera sacado un jab, jab, pum, lo tiraste. Sí, de hecho, estamos bromeando porque me gusta tirar mucho ese gancho, ¿no? Entonces dije, va a pasar esto, fíjense, voy a hacer esta finta y esta, y luego le voy a meter este caso, lo voy a tumbar y se va a acabar la pelea, pedirnos temprano. Y estaba bromeando con mi equipo y, de hecho, hasta yo me asombré cuando pasó, ¿no? Entonces, como te digo, es trabajo, ¿no? Es trabajo que estábamos haciendo, se dio, no llegó el knockout en el primer round, pero se dio en Llegó el en el 7, séptimo. entonces yo creo que hicimos bien el trabajo, ¿no? Nos costó, claro que nos costó, no estamos en nuestra ciudad, no Claro. estamos en Estados Unidos, estamos del otro lado del mundo, pero logramos el objetivo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y a ver, o sea, y si bien hasta ahora, me imagino yo, no sé si vos lo pensás igual, esta puede ser la pelea más importante en tu carrera hasta ahora, lo que puede ya venir. Pero digo, fue la pelea con Flores, fue la pelea con Lowe, con Vences, todas que te fueron ver creciendo como boxeador. Y digo, vos hasta acá, digamos, si hubiera una pelea que tuvieras que recomendarnos para ver y decir, mira, el Venado es este tipo de boxeador, ¿hay alguna que quisiera que me podías mencionar? No, pues la verdad que yo digo que mi estilo es mi estilo, ¿no? Yo creo que me ha gustado aprender de muchos boxeadores, la verdad me gusta agarrar lo bueno de todos. Entonces yo creo que el estilo se me dio, yo creo que es único, ¿no? Porque me han intentado de acomodar, pero mi estilo, no sé, estoy muy cómodo con ese estilo, golpeo y no me golpean, hago lo que quiero. Entonces yo creo que ese estilo pues se da, no cualquiera nace con un estilo, ¿no? Entonces, pues bendito sea mi Dios que estamos haciéndolo lo correcto, estamos yendo por el buen camino, ganando las peleas, que es lo importante. Y pues como te digo, se nos dio el título del mundo y pues yo creo que mi estilo va a ser mi estilo esa noche, ¿no? Del Venado López y aprovechar cada momento arriba del ring cuando hay que golpear y como te digo, si se puede el knockout, vamos, va a llegar ese momento y va a ser solo el estilo del Venado López, ¿no? Perfecto, perfecto. Y Venado, este boxeador que sos hoy, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue, digamos, esa primera conexión que tuviste con el boxeo? ¿Qué tuvo que ver con algún amigo, alguien de la familia que te llevó a un gimnasio? ¿O estabas en la calle todo el tiempo y dijiste, mejor me meto en un gimnasio? No, sí, exactamente. Yo creo que no tuve carrera amateur, pero tuve carrera en la calle, ¿no? Yo creo que en la calle me gustó andar tirando chingazos, pero nunca se me dio meterme a un gimnasio de box. De hecho, Claro. hasta los 22 años se me dio meterme a un gimnasio por primera vez. Me recomendó mi mamá, mi hermano, que me metiera al boxeo mejor y me dejara de cosas, de problemas en las calles. Y pues se me dio, ¿no? Llegué al gimnasio a mis 22 años, que muchos creen que es tarde, pero nunca es Sí. tarde para comenzar algo en la vida que se te da, que te gusta, que te apasiona. Y yo te digo que llegué a los 22 golpeando a los prospectos de ahí del gimnasio, me agarraron los entrenadores y se empezó el sueño del Venado López ahí, empezó el sueño, empecé a triunfar, hice 12 peleas de amateur, pero
mi carrera boxística profesional, yo creo que pues es envidiable, ¿no? Estamos haciendo cosas muy grandes, gracias a Dios, tanto trabajo que le hemos echado muchas ganas, la constancia de trabajo, la disciplina, yo creo que hoy se nos está recompensando, ¿no? Bien, y Venado, ¿fue fácil tomar esa decisión desde que llegaste al gimnasio y te empezaron a ver y que empezaste a hacer esta carrera de boxeador para decir, bueno, me voy a dedicar a esto y voy a ser profesional? O digamos, también te fue llevando el hecho de que una cosa pasara con la otra y bueno, así poder precisamente terminar en un boxeador profesional. No, la verdad que gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mi familia, no me costó mucho trabajo, siempre estuvieron apoyándome a mí, como sabían que había futuro, de hecho todos nos dimos cuenta, yo siempre le decía a mi entrenador, oye entrenador, ¿cómo me ve? ¿Cree que pueda ser profesional? ¿Me ve ganando peleas? ¿Me ve haciendo esto? ¿Me ve como campeón del mundo? Como todo sueño, ¿no? Que empieza y no, hombre, pues todos me ilusionaron, me vieron fe, me tuvieron fe y la verdad que gracias a Dios aquí estamos, gracias a la gente que creyó en mí. Aquí seguimos al pie del cañón, todo el equipo, y pues como te digo, trabajando lo más que se puede, ¿no? Para cumplir ese sueño de todo boxeador. ¿Y cómo nace el apodo del venado? Digo, imagino ahí en el gimnasio. No, fíjate que ese apodo estuvo muy curioso cuando yo toda mi vida me gustó el fútbol, toda mi vida yo me vi como futbolista. Sí. Era muy ¿Y a qué rápido. equipo le vas en México? De México, pues ya ahorita lo dejé de seguir, pero me gustaba. Era muy fiel a las Chivas, pero pues ahora se fue para abajo Claro. y más en el boxeo que pues lo amé, ¿no? El boxeo, la verdad que ahorita no me pierdo en ninguna pelea que son buenas y estoy muy, muy metido en eso. La verdad que el fútbol ya lo dejé en el pasado, pero fue un deporte que fue muy bonito para mí y ahí empezó todo, ¿no? El apodo del Venado, que hoy en día ahora es un boxeador a nivel elite Sí. y pues, como te digo, muy agradecido por, ya ves, ¿Y Dios nos da. de qué jugabas a la pelota, digo? ¿De qué posición de la cancha para que te nombre de Fíjate que venado? era delantero y pues era pues bueno, era goleador de los que metían goles. Ah, bien. Pudiste haber tenido también una carrera como futbolista, entonces, digamos. Sí, como le ¿Te digo, yo imaginabas siempre fui en futbolista, Jalisco pero ahí gritando un gol con la sí, la camiseta de verdad las que sí. Chivas a la América? Sí, la verdad que como le digo, así empezó el sueño del Venado López. Jugando al balompié y después se cambió el balón por el fútbol y por los guantes, perdón, y aquí estamos, como te digo, hoy en día a un paso de ser campeones del mundo. Sos Venado, por lo menos uno lo que puede conocer o ver en distintas de las redes, en la tele y demás. Una persona con un espíritu muy alegre, digamos, que te gusta lo que haces, que realmente lo disfrutás. Y entonces te pregunto para el momento de llegar al cuadrilátero, ¿no? De que te vas preparando. ¿Elegís la bata? ¿Elegís la música? ¿Elegís los guantes? Digo, ¿cómo te involucrás en eso? Porque digo, se ve como un boxeador que realmente esas cosas también lo hacen al show, a lo que vos podés armar cuando subís arriba del cuadrilátero. Sí, ahí trabajamos todo para eso, bien motivados, ¿no? Con la música, todo es parte de la motivación, subiendo el ring, la verdad que bien contentos pues de llegar, ¿no? Motivados de la canción cuando vas al cuadrilátero, siempre voy bien alegre, bien concentrado, que sé lo que vamos a hacer y, como te digo, gracias a Dios nos ha tocado hacer nuestro trabajo y cumplir con el objetivo, pero esperemos llegar bien motivados esa noche. Y tener otro nuevo campeón del mundo en México, ¿no? Totalmente, bueno, como si no hubiera ninguno, ¿no? Así es, como te digo. Pero bueno, ¿y te animás a soñar, digo, te animás a imaginarte más allá de la pelea de Warrington o decís, bueno, no, voy paso a paso, voy tomando un escalón a la vez? No, la verdad que yo me veo, gracias a Dios. Como hice un post hace un poquito de tiempo que a veces nos cuestionamos, perdón, a veces dudamos de nuestras capacidades, a veces pensamos que no vamos a llegar, pero al transcurso del tiempo, cuando vas logrando cosas que nunca te imaginas, cada vez tus sueños van creciendo. Entonces yo creo que me veo unificando, si no, no gano ese título, sino unificando y haciendo cosas grandes, la verdad, para el boxeo y primeramente Dios se va a hacer, ¿no? Bueno, Siempre hay que soñar. ojalá que sí, digamos, ojalá que pase así desde el lado del espectador, ¿no? Porque uno siempre que ve dos boxeadores mexicanos subirse a un cuadrilátero, digo, o sea, uno por mi edad puedo recordar la de
Morales Barrera, ¿no? Esas cuatro peleas que hicieron, que vos decís, wow, o sea, no sé si se va a poder volver a ver algo así. Sobre todo, bueno, ahora hablando de la última trilogía, ¿no? Entre el Canelo y Golovkin. Pero digo, entre dos mexicanos, uno sabe que bueno, están a punto de que se arme la Tercera Guerra Mundial, más o menos, cuando se encuentran arriba del ring. Y vos, si vos decías, por ahí unifico, y bueno, decíamos antes, ¿no? Tenemos al vaquero Navarrete por ahí, a Leo Santa Cruz. Digo, está esa posibilidad y también, o sea, sería Rey Vargas y, digo, y también sería un importante, ¿no? Sí, así es, la verdad, como te digo, nuestro objetivo ahorita es cumplir esta misión de acabar con Josh Warrington y pues primeramente Dios, pues el que sea, ¿no? La verdad que estamos preparados, yo nunca he temido a nadie, la verdad que la empresa, lo que nos han mandado, siempre digo que sí, vamos a donde tengamos que ir, ya sé, he volado hasta la otra parte del mundo, entonces yo creo que no hay impedimento sobre eso, ¿no? Donde quiera que me han dicho, he estado ahí y como te digo, cumpliendo el objetivo, lo que se tiene que hacer y la verdad que una pelea que me interesa más, que sería una pelea para los aficionados que me encantaría, sería Venado López coronándose campeón del mundo también. Bronco Lara, pues imagínate una pelea en Las Vegas, ¿no? Con dos mexicanos con poder en los Ah, puños, imagínate. creo que explotaría Las Vegas, sí, sería algo increíble, a lo cual uno ojalá pudiera estar ahí. Y estás, estás, ¿a dónde estás ahora, Venado? Porque vivo en mucha naturaleza a tu alrededor. Digo, ¿estás en Mexicali? ¿Y dónde, qué es ese lugar donde te encontrás? Sí, no, aquí estoy en mi gimnasio ahorita. Como te digo, me agarraste todavía entrenando. Pensé que era a las 8 aquí de mi país. Ahorita son las 6. Y Claro. pues ahí nos confundimos un poquito con el horario. Pero no, aquí estamos. Este es el gimnasio donde estamos aquí trabajando. Aquí están los jóvenes entrenando. Y pues Saludos a aquí estoy todos. afuera del gimnasio, ¿no? En naturaleza. Total. Bien, bueno, hermoso lugar, digo, me parece que también, o sea, eso está bueno para, de alguna manera, no ir concentrándote en la preparación y estar bien enfocado en el tema, digo, porque tampoco estás como rodeado de la ciudad, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, así es, aquí estamos aquí lejos de todo y pues como te digo, ahorita estamos empezando aquí en el gimnasio con mis entrenadores y veremos después un poquito más adelante, cuando estemos un poquito más arriba de nivel, a ver por dónde agarramos, ¿no? Si a Los Ángeles, quieren hacer un campamento ahí en Toluca, en México, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo opciones de cuál sería la mejor opción para prepararnos. Había un paso intermedio antes de irte a Londres, por ahí hacer un campamento previo, por ahí en estos lugares que vos decís, y después de ahí viajar a Inglaterra directamente. Así es, siempre, pues viajamos de allá de Los Ángeles, yo creo que vamos a terminar allá el cierre con los sparring y luego de ahí volar, ¿no? Directo de Los Ángeles a Londres. ¿Y qué tipo de sparring se puede buscar? Digo, imagino que tiene que ser con referencias similares a la de Warrington para de alguna manera ir pensando en la pelea. Pues a veces se batalla un poquito encontrar un poquito de sparring, ¿no? No todos quieren boxear con un venado hoy en día, pero estamos Claro. buscando, la verdad, las opciones lo mejor que se puede. Y pues ya si no hay de nada, pues ni modo, ¿no? Hay que, lo que sea es bueno. Ahorita necesitas prepararse y llegar bien físicamente, ¿no? Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, Venado, a ver, decíamos 26 victorias, dos reveses, 15 por nocaut, hasta ahora sin peleas empatadas, 29 años de Mexicali. Y entonces, ahora sí, para ir completando un poco también el currículum o lo que es la historia del Venado, seguramente, a ver, para conocer un poquito más, ¿quién te acompaña? ¿Cómo es tu entrenador? ¿Cómo está armado tu cuerpo de trabajo? Sí, no, aquí en Mexicali está con mi entrenador, Juan Mauricio Betancourt, con lo que entreno, pues lo que son las manoplas, ¿no? El trabajo, las tácticas, cómo golpear, salir, entrar, todo lo que es el boxeo, ¿no? Y en las mañanas, pues entreno con mi preparador físico, Rafael Rojas Herrera. Para mí, yo creo que es uno de los mejores de aquí, Baja California. Y entrenamos lo físico, ¿no? Todo lo que es el acondicionamiento físico, el aire, traer piernas, andar fuertes. Entonces, yo creo que ellos son los que complementan mi equipo, ¿no? Ya cuando voy allá a Los Ángeles está mi otro coach que es Armando Valenzuela, con los que termino haciendo los sparring, ¿no? Y empezamos a trabajar más fuerte allá, ¿no? Bien, bien. ¿Y con quién viajarías a Inglaterra en diciembre?
Sí, no, pues es mis entrenadores y ahí el manager que es Kiki Magaña, un gran amigo, un manager que pues estamos trabajando hoy ahorita. Primeramente Dios ahí, Jesús Escobar, también promotor. Y pues esperemos a ver quién de la empresa de Top Ram nos acompaña, ¿no? La última vez fue Brad Goodman, entonces hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que ver quiénes son los que se Bien. complementan para estar allá. Y es muy importante, imagino, ¿no? Como recién la nombrabas, es muy importante, me parece, para la carrera de boxeador también estar de alguna manera ese apoyo de una empresa como Top Rank, como Bob Arum, no sé si estará en la cabeza, si irá o no, pero digo, eso también es uno de los objetivos que te ayudan a también a concentrarte y a dedicarte al boxeo plenamente. Sí, así es, ¿no? Este es lo principal, tener todo el apoyo y gracias a Dios se consiguió una de las mejores empresas del mundo, ¿no? Que fue Top Ram. Ganándolo no fue fácil, ¿no? Destruimos Totalmente. grandes prospectos y pues aquí estamos, ¿no? Gracias, agradecidos con Top Ram por la oportunidad. Hoy nos tocó viajar con la empresa de Mushroom y DAZN y pues hoy nos toca hacer pues ahora sí en contra de todo otra vez, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, Venado, y para dejarte seguir continuando con tu trabajo, te agradezco enormemente por el tiempo que me diste, porque básicamente la idea, como siempre digo, es conocer lo que piensa cómo vive el boxeador, porque uno desde ringside, desde la televisión, cuando mira las peleas, puede tener percepciones de lo que pasa arriba del ring, pero bueno, la experiencia y lo que vos me contás me sirve para crecer. Y así que nada, pedirte simplemente, no sé, un mensaje o algo que quieras decir respecto de la pelea, si bien, o sea, como decíamos antes, hoy es 26 de septiembre, nos quedan 2 meses y un poquito más hasta el 10 de diciembre, pero bueno, es un poco también la ansiedad y el hecho de que algo tan lindo vaya a pasar y grande, y con un boxeador como vos, que como te decía al principio, uno ve tus peleas y realmente las espera, porque bueno, hay una manera de pelear innata del boxeador mexicano, pero por supuesto también cada uno con sus características hace que bueno, te dé ganas de pagar un pay-per-view o decir, bueno, hoy a la noche me siento a ver esta pelea. Así que bueno, nada, eso, preguntarte o pedirte si de repente querés comentarnos algo y básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que vos crees que va a pasar en la pelea? No, primero que nada, agradecerte por el espacio, agradecidos, más que nada esperar que pase lo que tiene que pasar, primeramente Dios de mi lado que va a ser un knockout, no se pierdan el día de la pelea que va a ser el 10 de diciembre allá en Leeds, esperemos que sea un choque, esperemos que la gente lo disfrute y pues agradecerle a toda la gente que está hoy en día, ¿no? Apoyando a este boxeador mexicano que quiere cumplir sus sueños. A todo mi equipo, agradecerles por estar aquí conmigo hoy en día. Y pues nada, ¿no? Cumplir el sueño, regalarles otro campeón del mundo en México, a mi ciudad de Baja California, en Mexicali. Y pues primeramente Dios, ¿no? Que sea un choque, que la gente lo disfrute. Y pues como te digo, volver a repetir, agradecerle a todos ellos por su cariño, ¿no? Bueno, acá hay un amigo que habla mucho de boxeo y que sabe mucho, que es Boxeo Maravilla, nos dice, el venado es argentino también, dice, vamos, che. No, claro que sí, vamos a representar, sino no solo a México, sino a los españoles que me han vendido mucho su apoyo, a los chileños, a los argentinos, de todas partes del mundo, la verdad que he sentido su cariño, estoy agradecido. Dicen, no, mucha gente me dice, no sé cómo puede ser posible que no seas tan reconocido con tu estilo, con tu enorme talento, pero la verdad es mi trabajo, ¿no? Hacer lo que tenga que hacer, si soy bien reconocido o no, pues ni modo, ¿no? Ya llegará un momento donde la gente más me llegar a influir ahí, pero yo creo que estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy contento, todo tiene que llegar a su hora que tenga que llegar, si voy a ser campeón del mundo va a llegar, si no, pues ni modo, ¿no? No podemos alterar lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, como te digo, hasta hoy en día estoy agradecido por lo que está pasando en mi vida y nada, ¿no? Seguir echándole ganas a esto. Bueno, aquí desde Argentina seguramente vamos a entrar por vos, sabés de la rivalidad de Argentina-Inglaterra, así que bueno, por supuesto que viva México, cabrones, así que nada, ahí vamos a estar alentándote. Así que bueno, muchas gracias en serio, Luis, por el rato que me diste, por conocerte, el mayor de los éxitos, que continúe la preparación a pleno, y bueno, el 10 de diciembre vamos a estar muy pendientes de lo que pase, así que bueno. Gritando desde acá, y retiembla en su centro de la tierra. Así que bueno,
Vamos, vamos, bravo todavía. Muchas gracias, la verdad, por el espacio. A todos los argentinos, muchos saludos. Y pues ya saben que arriba Latinoamérica, ¿no? Así es, así es. Bueno, muchas gracias, en serio. Y que tengamos una gran pelea y que sea con éxito. Así que vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Muchas muchas gracias, gracias. Venado. Hasta. Amigos, amigos de Charlie News, nada, un lujo que nos dimos hablar con el Venado López, una figura mundial del boxeo. No, cualquiera que se haya subido a un ring, sino que bueno, un gran boxeador mexicano que va a hacer historia, que ya la viene haciendo, y que así le aprovecho para agradecerles a la gente de la Casaca Boxing Club, que también estuvieron aquí presentes, nos mandaron saludos, por ahí no los puedo mencionar en el momento que lo hicieron, pero amigos, también de esto que es la pasión del boxeo, y que bueno, uno a veces hace de periodista para precisamente contarle a todos los que nos siguen todo lo que tiene que ver con esto que es este hermoso deporte. Estuvimos la semana pasada, por ahí no lo dije en vivo, en la presentación del Pumita Martínez, en lo que va a ser su pelea el 8 de octubre frente a Yermo Cajas. Así que les agradezco también a toda la gente de Chino Maidana Promotions por habernos invitado. Y por supuesto, bueno, fue un placer estar ahí. Así que también vamos a estar muy pendientes de lo que vaya a pasar el 8 de octubre con el campeón del mundo argentino, Fernando el Puma Martínez. Pero bueno, para cerrar, hemos hablado con el Venado López, un gran boxeador mexicano que creemos que le va a ir muy bien frente a Josh Warrington. Una gran pelea. La verdad que uno de esos cruces que se van en el año que uno va a marcar en el calendario, porque tiene que verla sí o sí. Yo creo que va a ser una de las peleas del año. Y bueno, vamos a estar presentes. No sé si haremos el relato, si haremos el comentario, pero seguramente estaremos después hablando de lo que vaya a ocurrir arriba de ese cuadrilátero en Leeds, en Inglaterra. Así que, como decía recién, fue un placer haber podido hablar con el Venado López. Y bueno, nada, les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado y como siempre los invito a unirse al canal de YouTube de Charlie News, que también vamos a subir esta entrevista que hemos hecho con él en los próximos días. Y por supuesto, tenemos todas las redes aquí en Instagram, en Twitter, en Facebook, como todos los medios. Así que bueno, les agradezco por haber estado del otro lado y los espero próximamente, por ahí unos días, cuando volvamos a tener otro espacio de entrevistas knockout con los protagonistas del boxeo. Así que muy buenas noches y muchas gracias.